5 nuevas tumbas de 2.900 años de antigüedad fueron descubiertas hace unas semanas por el investigador japonés Yuji Seki en el sitio arqueológico de Pacopampa, ubicado en el distrito de Querocoto, provincia de Chota. El hallazgo correspondería a una importante cuna de élite perteneciente al periodo formativo. El sitio arqueológico Pacopampa es uno de los centros más grandes de la sierra. Misma época, Chavín-Llevántar y también en Cajamarca, parte del sur de Cajamarca, en provincia de San Pablo, existe una ruina que se llama Cunturhuasi. Es también contemporáneo. O sea, dos sitios grandes de época formativa existen en la región Cajamarca. En el año 2009 descubrimos una tumba riqueza llamada Dama de Pacopampa. Y este año encontramos dos tumbas importantes de élite de templo. Así que la región Cajamarca es, digamos que tiene una evidencia importante de inicio de civilización andina. Como son enterradas aquí, son personajes principales, personajes destacados, tanto para los grupos que se desarrollaron aquí. Porque no solamente fue un desarrollo solo aquí, sino que de diferentes lados, es más, dentro del mismo sitio, ha habido también diversos desarrollos de grupos pequeños. Todos los grupos tenían sus personajes principales y cuando fallecían, hacían un grupo de prendas y de entierros. Tras la presentación de este importante descubrimiento como nuevas evidencias de inicio de civilización en la región Cajamarca, el gobierno regional formulará un proyecto de inversión pública para la puesta en valor del Centro Arqueológico Pacopampa. Yo quisiera que se conserve bien y se faciliten como recurso turístico, como la fuente de identidad local. Justamente en la semana pasada llegó el presidente Gregorio Santos y manifestó un apoyo económico sobre puesta en valor de sitio arqueológico Pacopampa. Es una sorpresa y sí, me alegro mucho escuchar esta noticia, ¿no? El compromiso de nosotros es con Pacopampa y con Querocoto es incluir este proyecto de inversión pública para el centro poblado. Estamos en esta etapa que es de formular el respectivo perfil. Vamos a considerar para el año 2013 y considerar la ejecución de este proyecto. La puesta en valor de Pacopampa se suma a otros proyectos del gobierno regional para impulsar el turismo en la región, como la puesta en valor y acondicionamiento turístico de la Ruta del Agua en Cumbemayo, Udima en Santa Cruz, la Ruta de Monte Grande en Jaén hasta Yararagua en San Ignacio, Cunturhuasi en San Pablo y otros de gran importancia para la región Cajamarca.